Hola, soy Bradium. Estoy haciendo una batalla comentada para el Ron Total War. Para esta batalla es un 2 versus 2. Mi aliado es Magno, del clan Kuhai. Es un jugador tanto de Game Ranger como de Game Spy. Nuestros oponentes son Luchin 2, que trae a los Seleucidas, y Noblet con los Yuliai. Bien, vamos a ver mi ejército. Traigo. Al frente traigo 5 unidades de piqueros reales. Generales acá en mi flanco izquierdo. Traigo 6 unidades de arqueros griegos y 5 unidades de compañeros. Mi oponente, perdón, mi aliado, trae 6 unidades de hoplitas pesados. 5 acá y 1 acá. Y 2 unidades de hoplitas normales. Trae 4 unidades de arqueros cretenses y 4 unidades de arqueros griegos. Y trae 4 unidades de caballería de milicia, que son caballería de proyectiles. Bueno, les voy a mostrar el ejército que está al frente de Magno. Trae 6 unidades de arqueros romanos, 2, 4, 5 unidades de cortes urbanas, 2 unidades de triarios y 4 unidades de caballería pretoriana. El ejército que está enfrente mío son 5 unidades de arqueros griegos, formación cerrada, nunca hagan eso. 6 unidades de piqueros argiráspides. Trae 2 unidades de catafractas. Sí, creo que son 2. Y trae 4 unidades de 3 unidades de caballería de compañeros, junto con 3 unidades más de carros falcados. El oponente que está enfrente mío no es muy muy bueno, así que su ejército tampoco es muy poderoso. Tiene casi mejoras, o no tiene mejoras. Aquí se está moviendo hacia el flanco izquierdo de ellos, hacia donde estaba Magno, y al ver yo esto ya supe que me podía mover lo más rápido que puedo, ya que Grecia es como una unidad muy defensiva, y al ser una unidad defensiva no me podía mover, ya que ambos hubieran podido atacar y hubiera terminado la batalla muy rápido. Así que ahora que ya sé que los Julios no me van a atacar, voy a comenzar a moverme hacia el frente. Y muy bien por parte de Noble, que se está moviendo muy coordinado, con su ejército muy bien organizado. Y aún así siguen mi aliado está causando las bajas que más puede con su caballería de milicia. Así que ya va a comenzar a diezmar a sus arqueros, y como están en formación cerrada, se puede decir que sí. No, ya están en formación abierta. No, están en formación cerrada todavía, le estoy causando bastantes bajas. Inmediatamente lo voy a quitar de allí. Y me va a intentar atraer hacia él, hacia mis arqueros. Inmediatamente yo voy a apoyarme. Voy a apoyarlos totalmente. Con toda mi caballería voy a eliminar esas 2 unidades de caballería y así ya voy a tener un espacio más libre para flanquear. No, debido a que estaba ya mirando la batalla en mi flanco, no noté que había enviado 3 unidades. Así que les recomiendo que estén pendientes siempre de cada una de los movimientos de ambos jugadores. Vean la batalla completamente. Algo que acostumbro hacer es no ver la batalla de frente, sino que la veo
este lado, así podré ver ambos ejércitos y sé cada uno de los movimientos de cada uno. Y aquí lanzó a toda su caballería, así que voy a perder bastantes unidades allí, pero estoy huyendo lo más rápido que puedo. O huyendo, no, estoy tratando de sacarlos de esos carros. Inmediatamente lanzo fuego y estos carros son bastante malos contra el fuego. Si quieren combatir carros de guerra, utilicen fuego. Inmediatamente los desmoralicé. Se asustaron esos caballos, así que ya no tienen caballos. Ya no tienen carros de guerra. Es un problema, pero aún así siguen siendo fastidiosos porque, o molestos, porque entran en un estado de frenesí y van a empezar a atacarme. Bien, aquí ya comenzó de nuevo a seguir blanqueando nuestro oponente de los Julyai. Y no me voy a preocupar porque mi infantería es más poderosa que la de él. Y aquí viene. Como les dije, ahora tienen que saber cada uno de los movimientos. Y aquí toda la caballería está atacando a mi aliado. Y este es el error de él: atacar de frente a falanges. Tiene una bonificación las falanges contra la caballería. E inmediatamente yo volteé y vi este gran problema, así que voy a apoyar lo más rápido que pueda. Y prácticamente están destrozando esas tres unidades de falanges. Así que yo ya con mi caballería a envolverlos completamente. Si no lo hago rápido, seguro perderemos más hombres. Así que inmediatamente comienzo a envolver, se comienzan a demoralizar. E igual aquí ya se está acercando mi oponente. Yo, como dije antes, no me voy a preocupar mucho, ya que no voy a perder muchas unidades. Mis falanges son mucho más mejores. Más poderosas en todos los aspectos. Y inmediatamente voy a ir por los arqueros, que son un problema con sus flechas de fuego, bajan bastante la moral. Y por lo que veo tienen muy buenas mejoras, así que voy a ir inmediatamente por ellos con toda mi caballería. Así que en muchas ocasiones los jugadores no les gustan los 1 versus 1, perdón, los 2 versus 2, por lo que tú apoyas a tu oponente, perdón, tú apoyas a tu aliado, pero para eso se hacen los 2 versus 2, para ser un equipo, para ser uno solo, dos siendo uno solo. Y tú apoyas a tu aliado, pero en realidad, si quieres jugar uno versus uno, pues hazlo. Hazlo siempre, siempre juega uno versus uno. Y recuerden que siempre el 2 versus 2 es simplemente para los dioses han apoyarse infundido el unos a los miedo en el otros, general enemigo. Está huyendo como una rata solo. Cobarde. Y por el, alabados sean los dioses. Hemos matado al general enemigo. No y el miedo se apodera del corazón de sus embargo, hombres. Por ejemplo, estas tres, inmediatamente llevarlas al frente de batalla, donde pueden ser bastante útiles y pueden llegar a cambiar los términos de la batalla. Así como mi caballería está completamente tranquila allí. Y vi el ataque de acá que hubo acá con toda la caballería de ambos jugadores. Inmediatamente la traje para allí. Y eso fue bastante fácil. Ya simplemente quedan arqueros. Ahí ya están huyendo las falanges de los Seleucidas. No perdí muchos hombres, como les dije. Que perdí bastantes hombres. Y se desmoralizaron muy rápido, no traía mejoras, así que era fácil. Ahí inmediatamente admitieron la derrota. Y ya es una batalla bastante fácil.
Es una victoria heroica, digna de los soldados griegos. Bastante fácil, no tenía un buen manejo de su ejército, así que no fue un gran problema. Bien, maté 1458, me quedaron 1031. Mi aliado Kohai Magno mató 882, le quedaron 986. Noblet mató 556, le quedaron 99. Y Lushing mató 380, le quedaron 209. Espero les guste el video. Saludos a